Por ha dado mucho de que hablar, toda esta semana han estado mucho en medios de comunicación, el miércoles fue la conferencia de prensa, vimos a muchas organizaciones de la sociedad civil, de todos los perfiles, empresarios de todos los perfiles y todos los medios de comunicación, pues queriendo saber, Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Nace Hermosillo, cómo vamos? ¿Qué es, estimado Arturo Hermosillo, cómo vamos? Sí, Luis Alberto, muchas gracias. Mira, eh, esta iniciativa es una iniciativa totalmente ciudadana. Eh, apartidista, completamente sin colores, sin siglas, que busca eh, fundamentalmente promover la participación ciudadana, pero de forma organizada, articulada, eh, comprometida, activa, de tal manera que podamos juntos como sociedad civil incidir en políticas públicas, eh, evaluarlas, monitorearlas, proponerlas. A través de una agenda ciudadana, a través de esfuerzos articulados, dirigidos, que fundamentalmente logren un propósito, que es tener un mejor lugar para vivir. Ese es el propósito y la, la misión de Hermosillo Como Vamos. ¿Quiénes integran Hermosillo Como Vamos? Bueno, en primera instancia, Hermosillo Como Vamos eh, tiene una vocación facilitadora de la participación ciudadana y en este sentido los actores protagonistas son las organizaciones de la sociedad civil. En todo este proceso que te vamos a platicar en, en un momento, nos han acompañado más de 40 organizaciones de la sociedad civil y un grupo amplio de especialistas y, y eh, académicos que, que, que tienen mucho conocimiento y experiencia sobre las principales problemáticas de la ciudad. ¿Todas ellas están dentro? Sí, las más eh, de eh, en este proceso que iniciamos eh, formalmente hace año y medio, que nos constituimos como asociación civil, iniciamos este proceso de ir invitando a diferentes organizaciones, organismos empresariales, eh, académicos, investigadores, organizaciones filantrópicas, eh, especialistas en los diferentes temas nos hemos venido integrando de tal manera que bueno, el día miércoles pasado fue que ya eh, salimos ya eh, formalmente a, a lo que es la participación pública. y, y aquí, eh, al final, lo que estamos haciendo es un esfuerzo de eh, facilitar esta, esta articulación de actores, en como mencionaba, en una agenda concreta que busca, eh, vamos a decir, incidir en la solución de, los, de las oh. principales problemáticas de la ciudad. Para ello hicimos eh, una encuesta eh, ciudadana, una consulta ciudadana muy amplia en los meses de octubre y, y noviembre del año pasado, donde le preguntamos a más de 1.600 hermosillenses cuáles eran los principales problemas de la ciudad desde su perspectiva, qué opinan de los servicios públicos, qué opinan de los eh, problemas de la ciudad, qué opinan de eh, cuál es su situación, su calidad de vida, su situación económica. Y con esa información fue que construimos esta, esta integración de actores y, y también estamos trabajando en esta agenda ciudadana que en los próximos días daremos a conocer. Y con ella invitaremos a los candidatos a la alcaldía para que si están de acuerdo con esta propuesta ciudadana, pues la suscriban y se comprometan con ella para en caso de llegar a la alcaldía la incorporen en su programa de trabajo municipal. ¿Qué es esa propuesta? ¿Se puede hablar? Sí, sí, mira, este como decía Arturo es, es obedece a una metodología rigurosa de construcción. Lo primero que, que hicimos fue salir a, a tratar de indagar sobre cuáles eran las principales problemáticas desde la perspectiva del ciudadano. Y a partir de eso eh, fuimos armando ejercicios de deliberación y de diálogo con los especialistas y se fueron definiendo los temas prioritarios de la ciudad. Te platico. Este, en primera instancia, el diagnóstico, los resultados de la encuesta arrojan que para los ciudadanos las principales problemáticas tienen que ver con seguridad, adicciones, eh, transporte público. Eh, el estado de las calles y la pavimentación y en un quinto lugar el tema de la corrupción, la problemática nacional. El resto de los problemas de la ciudad no tienen una perspectiva tan o, o no están dentro de la preocupación de los ciudadanos de manera tan amplia, eso sí, son los, los problemas prioritarios. Una vez que tomamos esta información y, y realizamos estos ejercicios de diálogo, de deliberación. Se definieron ocho temas que van a incluirse en esta agenda, que tienen que ver, como lo mencionaba, con seguridad, adicciones, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, medio ambiente y agua, eh, desarrollo humano, competitividad y buen gobierno y participación ciudadana. ¿Todos esos temas los van a trabajar? Sí, de, de hecho ya estamos cerrando este documento con, con la participación, como te digo, de más de 50 representantes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas. Y lo que fuimos haciendo fue definir temas prioritarios, definir compromisos, compromisos líneas de acción y también indicadores que nos permitan ir monitoreando el avance de la próxima administración sobre, sobre digamos la atención de estas problemáticas. Es interesante, entonces van a ser una especie de ente evaluador independiente, social, empresarial, Arturo. Sí, ¿Puede ser? sí, de alguna manera eh, lo que estamos haciendo es eh, evaluando, eh, vamos a decir, los indicadores de calidad de vida de la ciudad a través de este informe que anualmente lo estamos generando con eh, informes también intermedios acerca de los diferentes temas. Eh, pero lo, lo más importante creo yo es que eh, lo que estamos haciendo en esencia es construir cultura cívica. Lo que nos preocupa es que el ciudadano en todos los niveles, en todos los ámbitos de la actividad de la ciudad, se comprometa responsablemente a contribuir con su ciudad. Y ahí, le, cuando hablamos de cultura cívica, nos referimos a, a que requerimos de tener información confiable, y este informe de indicadores que estamos publicando eh, este miércoles y que ponemos a la disposición de toda la ciudadanía en nuestro sitio web, pues es una, un reflejo claro de esta realidad de la ciudad en todos los temas. Eh, que es una compilación de la encuesta ciudadana más los principales indicadores de las fuentes confiables a nivel nacional y local, de tal manera que el ciudadano puede entender, puede interpretar con claridad cuál es la realidad de la ciudad, en, en las fortalezas y en las debilidades, en los grandes problemas, pero también en las grandes oportunidades que tenemos, porque Hermosillo es una ciudad que se puede decir de las 10 más prósperas más competitivas de México. Y eso es un gran activo que tenemos. Pero el gran activo que tenemos en la ciudad es su talento, su gente, su, su voluntad de cómo le hacemos juntos para construir una mejor ciudad. Un dato muy interesante de la encuesta fue que 9 de cada 10 hermosillenses se siente algo o muy orgulloso de ser o vivir en Hermosillo. Y ese es un dato que inclusive destaca contra otras ciudades en donde los índices son mucho más bajos. Entonces ahí tenemos un gran activo. Quizás lo que nos falta es articularnos en esfuerzos comunes que puedan empezar a incidir trabajando con el gobierno de la ciudad. Esa es la idea. Eh, ¿Van a estar haciendo un corte cada cuánto? Por ejemplo, trabajo ese de lo que habla Arturo. Mira, eh, la aspiración de Hermosillo, cómo vamos a ir replicando este ejercicio año con año, el de la encuesta. Uh -huh. Porque, eh, digamos que a, replicando esa metodología es como vemos que podemos ir eh, evaluando el desempeño municipal dentro de esas problemáticas. Pero habrá indicadores o temáticas que podemos ir monitoreando cada seis meses, cada tres meses. Depende mucho de las fuentes de información y los insumos que tengamos a la mano para irlo midiendo. Nuestra aspiración se, sería tener, eh, como mencionaba Arturo, la agenda es un instrumento de diálogo. O sea, la, la, la agenda lo estamos viendo como un instrumento que nos permita construir puentes entre ciudadaní, ciudadanía, ciudadanía y gobierno para estar discutiendo sobre los, las problemáticas de la ciudad. Y un ejercicio que ha sido muy exitoso en ciudades como Monterrey, como Ciudad Juárez, es estar generando estas mesas de diálogo cada tres meses. Esa sería una aspiración, yo creo, de Hermosillo, como vamos. Pero hay un contexto local que tenemos que ir explorando y tenemos que ir viendo cómo podemos afianzarlo. ¿no? Pero sería bueno, ¿eh? cada tres meses es un, Pero, un, un parteaguas muy bueno. Eh, sí, de hecho, el, el trabajo es permanente de las mesas de trabajo porque tenemos que seguir avanzando en la comprensión, el entendimiento, en el diálogo. Eh, cada tres meses tendremos un evento de evaluación de resultados, cómo vamos, cómo vamos con la ciudad, cómo vamos con los grandes problemas, pero la parte esencial es que estamos construyendo un espacio de diálogo, de entendimiento, porque gran parte de la problemática de las ciudades, y, y es lo que detiene el avance, eh, eh, tiene que ver cuando nos faltan eh, elementos de construcción de confianza, cuando se rompen los diálogos, Así es. cuando no hay una... Eh, vamos a decir, eh, un espacio de entendimiento. Entonces lo que pone Hermosillo como vamos es justamente un contexto de colaboración, de entendimiento, de construcción de, de confianza, pero sobre todo en un marco de respeto y de tolerancia. Tenemos que respetar estas opiniones diversas, tenemos que colaborar bajo un principio de tolerancia donde nadie es dueño de la verdad, todos tenemos algo que aportar, pero si lo hacemos desde la perspectiva solidaria y generosa, de construir juntos una mejor ciudad, sumándonos todos los actores en esfuerzos comunes, en los espacios temáticos, con los especialistas, con las metodologías probadas por otras ciudades. Y ahí, y ahí creo que es algo muy importante que debemos de, de valorar y, y reconocer, es decir, tenemos muchos activos, tenemos todo el conocimiento, tenemos expertos, tenemos eh, gente eh, extraordinariamente valiosa aquí en la ciudad, tenemos activos muy importantes de la ciudad. Lo que, lo que hace falta quizás es articularlos en esfuerzos. Comunes. Sí. Y para ello lo que se ha logrado en Ciudad Juárez, digo, ayer lo mencionaba Memo Noriega en su columna, me pareció buenísima, eh, di, él habla del caso de Ciudad Juárez, que es el milagro de Juárez, cómo ellos tocaron fondo como sociedad, tuvieron un éxodo de más de 100.000 habitantes en un lapso muy corto por el problema de la violencia, cómo se integran todos los esfuerzos, sociedad civil empresarios, universidades, gobiernos en los tres niveles, el local, el estatal y el federal, y le dieron la vuelta a Ciudad Juárez. Se habla del milagro de Juárez. Lo que pasó en Monterrey también es un caso de transformación muy, muy importante que no hubiera sido posible sin la participación activa de todos los actores. El caso de Medellín, de pasar de la ciudad más violenta del mundo a una de las ciudades más seguras y la más innovadora, recibió un premio recientemente. Entonces todos los casos tienen eso en común. Es la participación amplia y comprometida, organizada, articulada de la sociedad civil. Totalmente, hay aquí algunas preguntas. Bueno, Giancarlo Siscomani, ¿la comunidad Business Room forma parte de la iniciativa Hermosillo? ¿Cómo sí, vamos? Respaldo sí. total eh, a tan importante. Es esfuerzo. Nuestro consejero consultivo, Giancarlo, un gran actor de la ciudad en el tema de emprendimiento e innovación. Dice Fran Gavilés. Quiénes son ellos? ¿Quién es Arturo Díaz? ¿A qué se dedican normalmente? ¿Podemos creer en ellos? La causa se ve noble y apropiada. Me sumo con gusto. Dice Fran Áviles. Pues son unos grandes me, empresarios, eh, pero bueno a ver. Sí, Arturo es me una gustaría, gran trayectoria empresarial. Gracias y, 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 yo creo, y yo agradezco mucho la pregunta. Eh, ¿Cuál es eh, el nombre Frank de ellos? Fran Áviles. Uh -huh. Fran. Sí. Ajá. Eh, y, y haría una reflexión. Eh, un, un problema que tenemos como, como sociedad y no nada más en Hermosillo, sino a nivel nacional es es que tenemos una gran desconfianza en las, eh, pues en, en, en las instituciones, eh, tenemos los niveles más bajos de confianza históricamente hablando, lo dice la consulta Mitofsky. Eh, entonces tenemos una sociedad fragmentada, en este momento de campañas electorales hay mucha confrontación, hay mucha descalificación, hay incluso generación de odio, ¿verdad? Y es, y es terrible porque el problema es que cuando se acaben las campañas, ese odio se puede quedar ahí y esa desconfianza y esa confrontación y la realidad de las cosas es que ninguna sociedad dividida y confrontada va a poder trascender. Necesitamos hacer una toma de confianza, una perdón, una toma de conciencia de que tenemos que construir vínculos de confianza, volver a recuperar el sentido de comunidad. Somos una comunidad, tenemos en común que vivimos en la misma ciudad, entonces no podemos estar dedicando tanta energía a la descalificación, a la desconfianza. Tenemos que construir vínculos de confianza. Entonces, lo que Hermosillo, eh, cómo vamos, pone a disposición de la ciudad es una plataforma de diálogo, de entendimiento, con expertos, con especialistas, tanto los locales como foráneos, extranjeros que nos traigamos. ¿Quién, ¿Quiénes somos los que estamos impulsando esta iniciativa? Bueno, arrancamos un grupo de ciudadanos que somos empresarios, porque estamos eh, aportando económicamente para que esta plataforma funcione. Pero los protagonistas son los actores sociales. Nosotros somos uno de esos actores sociales que ponemos una plataforma porque tenemos eh, la capacidad de aportar recursos económicos, pero es solamente un elemento. Esos recursos económicos que pongamos los empresarios, si no van acompañados de la voluntad, del compromiso de las organizaciones, de los especialistas, de los investigadores, de los... De, de las eh, organizaciones filantrópicas y del ciudadano que participe en estos espacios. Esto no va a funcionar por muchos recursos que le pongamos y tiempo. Entonces la invitación es amplia a toda la ciudadanía, a todos aquellos que tienen algo que aportar para que vayamos construyendo estos espacios de entendimiento. Y no es que todos nos pongamos en un mismo lugar, sino cada grupo va trabajando en sus temas, va sumando y juntos vamos construyendo las soluciones en una visión de largo plazo, porque... Estamos viviendo en la urgencia del cortoplacismo, del... Del, del problema que sigue y el que sigue y te, tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Muchos comentarios. Navidad enhorabuena por esta iniciativa. ¿Cómo podemos sumarnos al proyecto? Las personas que tenemos experiencia y, y, y dice y firmación en este tipo de y fijación en este tipo de ejercicios. Ahora falta trabajar en las propuestas de solución. ¿Cómo pueden eh, sumarse, por ejemplo, eh, personas que quieran? Claro. Ernesto para cerrar. Llevamos dos, dos, dos años trabajando y, y la verdad que el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y los especialistas ha sido bueno pero requiere un trabajo enorme permanente el mapeo debe estar lo debemos de estar haciendo siempre y la aspiración de Hermosillo cómo vamos es estar abriendo estos espacios de, eh, espacios de diálogo estamos haciendo eh, digamos estrechando lazos de colaboración con las universidades y los centros de investigación una de las vías es abrir esos espacios dentro de esas instituciones para incorporar eh, a los investigadores, a la comunidad académica, a los estudiantes, pero cada sector debe tener su propia dinámica, ¿no? Y ese es el reto de Hermosillo, cómo vamos, ir también articulando eh, con los grupos de vecinales, con otros tipos de actores, ¿no? Eh, a, habría que mencionar también que hay un foro de discusión, digamos, es una de, de varias alternativas en nuestra página web, eh, www.hermosillocomovamos.mx. Estamos abriendo un foro en donde podemos discutir sobre los problemas de la ciudad muy alineados a los objetivos del desarrollo sostenible. A ver, porque me han llegado varias preguntas ya fíjate que me da mucho gusto el interés por ejemplo Oscar Mayoral el ex director de cultura de Hermosillo, falta el tema de cultura en Hermosillo, ¿cómo vamos? saludos Arturo, tenemos que platicar ya que estoy investigando sobre participación ciudadana en cultura desde el Otson, o, o, perdón desde el Colson nuestro buen amigo Oscar, de veras este, Oscar te invitamos a ti y a todo el grupo de personas sí, ¿cómo que los participan pueden? en la cultura, Ajá. tenemos el espacio ya construido en el foro virtual para empezar a crear estos diálogos virtuales de todos los actores y empezar a hacer propuestas, porque el tema de la cultura, aunque no está en los temas eh, iniciales, eh, está incluido dentro del foro. Y tenemos que construir estos grupos de trabajo porque el tema de la cultura es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Eh, dice eh, Linda Nájara, bueno, felicitando, felicidades, algo bueno. Eh, Gabriel Oros, buenos días, excelente propuesta ciudadana, estaremos atentos a sus actividades, la gente en Facebook, todas partes. Mira, eh, Jesús Esteban, eh, buena idea, solo espero que no se politice y se vuelvan no, patiños del alcalde en turno hombre, no creo, como crees, al contrario, vienen ellos a solucionar, pero de una manera independiente, una manera eh, profunda profesional de una manera de organización de la sociedad civil, digo, no, 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 la vocación, la, es la vocación, partidista. son más de 50 organizaciones y además es apartidista, es decir, al ser apartidistas es que no le van a apostar a nadie y van a decir lo que tengan que decir, van a, pero de manera profesional, a ver tampoco, porque no se trata de señalar y señalar, lo bueno es bueno, la, hay perfiles de todos, como es este medio también de comunicación, pero lo que no esté saliendo bien lo van a decir, pero con indicadores, con estudios, con profesionalismo, ojo. Yo también le doy todo el voto de confianza porque eh, está acreditada por todas estas or organizaciones y gente de mucha trayectoria social, peso, de mucha calidad moral. Así que enhorabuena, mi estimadísimo Arturo eh, Ernesto, pues este espacio se quedará abierto y será un aliado, por supuesto, de estar transmitiendo todos uh -huh. los proyectos, iniciativas, anuncios, toda la información que tengan, todo el despliegue informativo. ¿Dónde los pueden contactar, eh, por sí. ejemplo, para, sí. quien, para, que tengan, para quien tenga... Eh, se quiera unir, por ejemplo. Claro, este, están nuestras redes sociales, Hermosillo Facebook, Hermosillo Cómo Vamos, y Twitter, HMO Cómo Vamos. este Yo creo que son las principales vías como para estar ahorita comunicándonos. Está nuestra página web, que es www.hermosillocomovamos.mx, ahí hay una opción de contacto, está el foro dentro de esa página web, y también los invitamos a descargar el informe de indicadores, esto que mencionamos, que es el primer diagnóstico de los temas relevantes para la ciudad. Alberto, igual, a la orden, este, esperamos que también la información que generemos pueda pueda ayudar a complementar el periodismo de investigación que, que, que impulsa. La ¿no? otra semana te invito a que me des esos diagnósticos y sí, me sigue, de Enrique García, ojalá que después no salgan con, en Twitter que estos comités tendrán su costo o su, su subsidio del erario como los supuestos comités de los ciudadanos del gobierno actual. No, tampoco. No, no, no. Se Buen están punto. financiando, ya Totalmente lo dijo Arturo, por privado. ellos. Esto en verdad hay sí. que apoyarlo y aplaudirlo. Son, a ver, qué cámara volteo? Porque estoy yo por acá. Están, créame porque he estudiado la iniciativa no le va a meter ni un peso al gobierno, ni es uno, decir, no. ni uno, ¿verdad? Es no... totalmente independiente, financiado exclusivamente por la sociedad civil. Ajá. Ese es un principio de la organización, precisamente para que sea una organización independiente, neutral, neutral en el sentido de que nosotros facilitamos como organización, pero los protagonistas son los actores de la sociedad civil todas esas personas, todas esas instituciones, todas esas organizaciones que quieren una mejor ciudad y desde esa perspectiva el rol de Hermosillo, como vamos, es un rol de facilitador neutral. El facilitador es neutral por definición. No, des, no dice esta persona está bien, esta está mal, este proyecto. Lo que dice es... Tenemos un problema común y vamos a resolverlo juntos. Así es. De la mejor manera posible. Y de, y de manera profesional. profesional claro. En verdad, los felicito mucho, no, Ernesto contrario. Arturo. Es un orgullo. Ya era ya hacía falta que el empresariado y la sociedad civil se organizara de manera profesional. Ojo, no traigan en la agenda, no traen nada. A ver, es un esfuerzo para estar midiendo eh, cómo vamos, pero a la vez estar proponiendo. Punto. Claro. Y obvio, eh, emitir posturas respecto a problemas para la solución. Punto, no le quieran poner ni nada, pero qué bueno que la gente, fijas cómo empezaron sí. a brincar por todas partes es, es Twitter, Facebook, eh, WhatsApp, de todo a ver, eh. como me, me da gusto que haya el buen recibimiento, que quieran algunos participar y, y, y que se despejen dudas. Claro, bueno. este, es importante recalcar que justo el eje rector digamos de, de, de Hermosillo cómo vamos es propiciar el diálogo pero constructivo, propositivo, objetivo, ¿no? Y En ese sentido este eh, no venimos aquí a hacer una una discusión sin fundamento, simplemente a poner datos que nos permitan construir una mejor ciudad, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena en verdad, se queda abierto el espacio la próxima semana, yo voy a tener anuncio a partir del martes vienen los candidatos a alcaldes todos, no, pues. martes, miércoles, jueves, viernes, voy a tener a especialistas también abordándolos con ellos así como el formato de tercer grado milenio que todo o sea, entonces van a estar para que estén al pendiente Perfecto. te invito a participar con Aquí alguna es... pregunta sí, sí, sí. Eh, eh, porque ya están convocadas eh, observatorio por la seguridad vigilantes de transporte y amor y convicción van a estar preguntándoles Excelente. se va a ser muy bueno porque a partir de las siete y media son formatos innovadores vamos a abrir esto uh -huh. van, van a estar a debate cada candidato al alcalde con eso, para, para preguntarles qué propuestas traen, las vamos a debatir y vamos a sacar los datos duros de habernos sido cómo vamos. Excelente, a la orden. Muy bien. Enhorabuena, éxito. No, gracias, Muchas gracias. Corte, vuelvo el tato. También hay un manual contra las drogas desde Sonora. Eh, los danzantes ya llegaron también. Estaba y Vamos un poco retrasados, pero tenemos todavía mucha más información. Hoy en Viernes de Sabor puedes